Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Jennifer y hoy te traigo un tutorial para que crees la intro de tu canal de YouTube. La intro de un canal de YouTube es justo ese video que acabas de ver. Va a representar los colores de tu marca, va a representar los elementos, algunas imágenes de acuerdo al contenido que tú transmites en tu canal de YouTube. Quédate a ver este tutorial, vamos a hacerlo con una herramienta que se llama Canva y vamos a hacer dos ejemplos para que tú tengas una idea de cómo crear tu propia intro de YouTube. Bien, vamos a ingresar a Canva y en Recomendados para ti vamos a ir a la opción que dice Video. En video tenemos varias alternativas. Entre ellas tenemos clip para entrada de YouTube. Vamos a dar clic allí y acá nos van a aparecer varias alternativas para crear una intro de YouTube que Canva ya tiene predefinida. Señalamos esto y vamos a darle play para que veamos más o menos de qué se trata esta intro. Esta intro nosotros también podríamos adecuarles algunas cosas, los colores de nuestra marca. Fíjense que es una foto, el cual yo puedo mover y detrás tiene un marco, ¿ok? Podríamos trabajar con esta misma o podríamos crear una desde cero. Para esto, vamos abajo, le indicamos más y vamos a ir a lo que es la parte de video y vamos a empezar a buscar algunos videos que para nosotros sean representativos. Ok, yo en este caso busqué redes sociales y escogí este video. En este video lo que estoy haciendo es tratar de llevarlo hacia los límites de la zona de trabajo para que quede completamente cubierta, ¿ok? La idea, por supuesto, es que busques videos relacionados con tu nicho de mercado, ¿ok? Me voy a ir a elementos porque voy a agregar una forma. En este caso, voy a agregar un cuadrado y también lo voy a ampliar hacia los límites de la zona de trabajo, ¿ok? Esto para darle un efecto eh, de otro color, que es el color de mi marca, y voy a escoger este rosado. Luego me voy a la transparencia y le bajo un poco la transparencia porque me gusta el video pero no quiero que sea azul sino quiero que sea rosado. Luego voy a buscar una forma, en este caso el mismo cuadrado y lo voy a ajustar en la parte inferior de lo que es el video. Le cambio el color a blanco y lo voy a duplicar con control C, control B podemos duplicar el elemento, ¿ok? Voy a ajustar en la zona de trabajo ambos cuadrados y lo dupliqué porque la idea es que ambos tengan el mismo tamaño, ¿listo? Entonces de acá yo me voy a ir a texto, voy a agregar una cajita de texto porque voy a empezar a colocar ese mensaje que se va a ver en la intro de mi canal. Ajusto el tamaño y acá voy a colocar suscríbete. Agrego otra cajita de texto y acá voy a ajustar el tamaño y la voy a colocar en la parte inferior de lo que viene siendo el video. Y aquí voy a colocar eh, lo que es emprendimiento digital, porque de eso se trata mi canal. Por supuesto, debes colocarle frases referente a tu nicho. Le cambio el color azul y voy a ir a efectos. Y voy a escoger algunos efectos, a mí me gusta este flotante, pero puedes escoger varios efectos y puedes ir aumentando o disminuyendo la intensidad, ¿ok? Yo voy a dejarle el flotante porque me gusta y le voy a cambiar al color rosado, pero obviamente el fondo es rosado, así que acá voy a duplicar el texto y voy a agregarle el color blanco. Voy a ajustar un poco lo que es el efecto y lo voy a dejar por encima del rosado, simplemente para que se vea algún efecto especial. Acá me voy a ir a elementos nuevamente y voy a colocar la palabra YouTube y voy a escoger algún elemento que se refiera a YouTube, el que me guste, lo voy a ajustar en el centro y le voy a cambiar el color al color azul de mi marca. Voy a ajustar el icono de YouTube hacia la parte derecha y lo voy a ampliar un poco para que quede un poco centrado. Voy a tomar el texto que está abajo, lo voy a duplicar y me lo voy a llevar hacia arriba. Y acá voy a colocar eh, mi canal, como suscríbete a mi canal y en este caso de YouTube. Ya con esto acá listo, vamos a ir a fotos y vamos a colocar las fotos en los dos cuadros en este caso voy a escribir mujer y voy a tomar alguna foto porque realmente es como emprendimiento para mujeres es lo que queremos de repente atraer a nuestro canal y voy a tomar esta foto esta foto es pro puedes escogerlas gratis le voy a adecuar el tamaño y la voy a ajustar de acuerdo a lo que viene siendo el cuadrado aquí voy a Tomar la forma y con Control C, Control V la voy a duplicar para hacer una nueva forma detrás de la foto para que quede el cuadro blanco y se vean como unos bordes rosados. Luego de que termine de ajustar esta forma para que quede un poco centrada, voy a borrar el cuadro de al lado blanco porque la idea es tener esta misma forma. Para el siguiente cuadro, entonces me voy hacia las afueras y voy a tratar de seleccionar o con. Con Shift puedo seleccionar varios elementos y voy a duplicarlo. Ok, recuerda que con control C, control B, puedes duplicar elementos. Me voy nuevamente a elementos y voy a colocar la palabra emprendimiento. Y voy a tomar esta foto que me gusta, es Pro. Recuerda que puedes filtrar también las gratis y la voy a ajustar esta foto también a lo que viene siendo el área de trabajo. Fíjense que para borrar tuve que, eh, para poder introducir la foto tuve que rodar el marco un poco y luego, bueno, la estoy ajustando y la puedo pasar una capa hacia atrás para que el marco se vaya hacia atrás y me deje la foto que se vea completamente. Luego de esto voy a buscar algunos elementos para decorar, así que me voy a elementos, voy a colocar la palabra... Eh, líneas GIF para que me salgan todos los que son las líneas y los GIF inmediatamente, puedes colocar lines y también te van a salir otras líneas yo le coloqué este puntito blanco que parpadea un poco en el medio de los dos videos, luego me voy a ir a música porque una intro tiene que tener música, puedes escuchar música de Canva, ir agregando la música y puedes ir escuchando y bueno de acuerdo a eso elegir la que te guste y poder ajustarla para después descargar el video con el eh, la música completa ok Bien, ahora vamos a darle animación a este video, para esto seleccionamos la zona de trabajo y vamos a ir a animar y vamos a probar algunas animaciones, hay algunas que son gratuitas, las que tienen la coronita son pro, así que eh, si no tienes la versión pro, eh, utiliza las gratis, pero fíjate que puedes ir probando cómo se van a ver esas animaciones en tu intro y puedes ir viendo cuál te guste y bueno, escogerla, seleccionarla nada más. Y bueno, ya aquí tendríamos lo que viene siendo eh, la intro lista. Vamos a darle play en este botoncito de arriba y vas a poder ver cómo se ve esa intro, la vas a poder escuchar y bueno, vas a poder hacer los cambios que te guste. Hay algo que tenemos que hacer y es ajustar la duración del video. Para esto yo me posiciono en el video y fíjate que en la parte de arriba yo puedo recortar el video y dejarlo que dure entre 4, 5, 6 segundos. Depende de lo que para ti es una intro óptima en tu canal aquí simplemente le das hecho en lo que es este botoncito y ya allí quedaría tu intro con una duración de 5 o 6 segundos para eso tuve que apartar un poquito el elemento rosado pero después lo volví a colocar. Y ya tendríamos acá nuestra intro. Cerramos acá. Y lo próximo que vamos a hacer es descargarlo en formato MP4. Y listo, esa sería nuestra primera intro de YouTube. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Para esto vamos a ir nuevamente a clic de YouTube y en este caso vamos a utilizar varios videos, ¿ok? Vamos a ir a lo que es video y vamos a comenzar a colocar palabras como eh, oficina, acá puedo filtrar los videos gratis, por ejemplo, y voy a escoger este voy a llevarlo también hacia lo que son los límites de la zona de trabajo para cubrir toda el área de trabajo y aquí voy a agregar una nueva página y voy a escoger este video hago el mismo ejercicio porque la idea es cubrir toda toda el área blanca eh, que no quede ningún espacio para trabajar y voy a volver a agregar una nueva página y en este caso voy a agregar lo que es la palabra familia Voy a escoger este video. La idea es irle dando varios puntos de vista, aquello más o menos que vas a lograr con tu canal, aquel beneficio. Entonces es darle varias perspectivas de eh, tu vida de emprendedora, por ejemplo, en lo que es este caso del canal. Ahora voy a colocar una nueva página y voy a colocar lo que es la palabra eh, ejercicio y voy a escoger un nuevo video. También voy a hacer el mismo ejercicio de adecuarlo hacia los límites de la zona de trabajo. Bueno, acá puedes ir agregando varios videos. En este caso, agregué otro video que se refiere a lo que es educación. Vamos a ir al primer video y vamos a ajustar la duración de cada video. Damos clic en el área y aquí en recortes. Y aquí vamos a poder ajustar la duración de cada video. Si tenemos 4 o 5 videos, la idea es que de repente cada uno dure al menos un segundo, 1,5 segundos para que en total del video cuando lo descarguemos entonces sea un total más o menos de 5 segundos, ¿ok? Vamos a ajustar la duración en cada uno de los videos. Fíjense que podemos recortar al inicio y recortar al final eh, para que quede la zona o la parte del video que nosotros queremos que se vea, ¿ok? Aquí entonces vamos con el de familia, seleccionamos la zona de trabajo y le damos recortes y acá, bueno, podemos hacer también lo mismo. En la parte derecha damos hecho para que el video quede recortado. Lo mismo hacemos con este, seleccionamos recortar y ajustamos, fíjense que está la palabra hecho en la parte derecha, ese tenemos que presionarlo para que el video quede totalmente recortado. Voy a agregar un nuevo video, en este caso voy a colocar la palabra mujer feliz y voy a agregar este video por ejemplo que me gusta y lo mismo voy a hacer, ajustarlo hacia los límites de la zona de trabajo para que quede bien cubierta y ya con este sería el último video. Hago también el recorte de lo que es el video, selecciono la parte al principio y al final y le doy hecho. Ahora voy a agregar lo que son los textos y para esto me voy a texto y agrego una cajita de texto, la amplío y voy a agregarle lo que viene siendo el mensaje que yo quiero transmitir en cada uno de los videos. Acá le coloco la palabra trabajamos, le cambio el color a blanco y acá termino de ajustar y voy a efectos, agregarle el efecto flotante que a mí me gusta. Y listo, luego de acá lo que hago es copiarme este texto y me lo llevo. Recuerda que con Control-C, Control-V puedes copiar y pegar sin necesidad de volver a tomar lo que es el texto o el elemento. Acá le voy a colocar el mensaje: Nos ejercitamos, por ejemplo. Vuelvo a tomar el texto, lo copio y acá voy a colocar: Somos madres y esposas. Voy a ampliar un poco, ajusto el texto en la parte de abajo para que se vea. Lo bueno de esto es que ya trae los efectos, el tamaño, el color. Entonces tú de repente no tienes que ajustar mucho entre un video y otro. Acá le coloqué, nos capacitamos. Y en el último video hago lo mismo, copio el texto. Acá le voy a colocar somos dueñas de nuestros sueños. Voy a colocarlo en la parte de arriba, pero antes voy a ajustar lo que es el espaciado en este botón y lo eh, reduzco un poco, ¿ok? Lo voy a llevar este texto hacia la parte de arriba para que se vea bien porque en la parte de abajo voy a colocar otro texto. Y lo que hago es duplicar y acá le voy a colocar y quiero enseñarte cómo disfrutar. Voy a colocar este texto un poco más chico. Ajustándole acá el tamaño, acá voy a colocar este texto un poco más pequeño y lo coloco bien, bien centrado en la parte de abajo. Y coloco este. Voy a darle duplicar para colocar abajo la palabra proceso. Voy a ajustar el espacio, no me gusta que quede espacios en blanco, y amplío un poco la palabra para que sea se más grande. Y le voy a cambiar la letra el tipo de letra, la tipografía y le voy a colocar, por ejemplo, esta la playlist. Lo voy a ajustar para que se vea más grande la palabra proceso. Voy a ir a elementos y voy a colocar algunos elementos para decorar, voy a colocar las mismas líneas y voy a colocar esta, la voy a ajustar al tamaño con cuidado para que no pase eso y la voy a colocar debajo de la palabra proceso. Ahora le voy a dar lo que viene siendo la animación a cada video. Recordemos que esta parte hay animaciones gratis y hay animaciones pro, pero podemos colocarle diferentes tipos de animaciones a cada uno de los videos para que tengan distinta secuencia. Aquí le coloqué algunos elementos a los videos y vamos a ir a lo que es play para ver cómo nos está quedando nuestros videos, así nos está quedando, aquí podemos ir viendo que nos gusta, que podemos ir ajustando y ahora vamos a colocarle lo que es la música, recuerda que con un clic la música se va a posicionar, vas a poder ir escuchándola y vas a poder agregarle la parte que de repente sea la que a ti te guste. Ya con esto lo que hacemos es descargar el video. Bueno, no sin antes colocarle estos elementos, vamos a colocar la palabra gradient y vamos a encontrar varios elementos elementos en forma de degradado yo voy a escoger este y acá lo voy a ajustar voy a cambiarle el color y con un clic derecho lo voy a posicionar hacia atrás lo mismo voy a hacer con cada uno de los vídeos depende de la palabra voy a tener que ampliar un poco la forma pero lo paso hacia atrás y fíjense que queda bien se ve bastante bien Puedo colocar varios tonos o incluso varias formas. Para este voy a escoger una forma distinta y la voy a pasar hacia atrás. Le voy a cambiar los colores. Esta forma tiene dos colores y la paso hacia atrás. Y bueno, fíjense que queda de otra manera. Acá podemos ver el video cómo va a quedar. Y bueno, ya con esto lo que haríamos es descargar el video. Esto sería todo por este tutorial. Si te gustó, déjamelo en los comentarios. Si tienes preguntas también. Y si te interesan estos temas, yo te animo a que te suscribas a mi canal. Para que puedas ver todo el contenido sobre redes sociales, marketing digital y emprendimiento que voy a estar subiendo. También te animo a que puedas seguirme por Instagram, ya que allí doy muchos tips para emprendedores en esta red social. Así que bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.